el Comité Ciudadano de, el Comité de Participación Ciudadana está conformado por mujeres y hombres de la comunidad, líderes en diferentes sectores que estarán vinculándose de forma directa con las diferentes autoridades estatales y federales, municipales, para plantear las inquietudes, propuestas, quejas, denuncias que los ciudadanos tengan en materia de seguridad y darle un seguimiento puntual y muy ejecutivo a los planteamientos que estén desarrollando. También serán evaluadores permanentes de lo que falte por hacer, los avances que se tengan. El tema de la incidencia delictiva es muy importante, se van a tener reuniones periódicas con ellos, cuando menos una vez al mes, para rendir cuentas en relación a lo que se está desarrollando en el tema de seguridad en el estado de Quintana Roo. Señor, nada más, ¿cómo se va a impactar lo de los comités o el programa del comité de vigilancia de las videocámaras? Bueno, digamos que los comités de vigilancia vecinal son específicos de cierta comunidad. Este comité de participación tiene un efecto general, es decir, aglutina los 11 municipios, tendrá interacción prácticamente con todas las autoridades y la visión es mucho más amplia, va a partir de lo general a lo particular. Los comités de vigilancia vecinal parten de lo particular hacia lo general.